Hoy les anuncio un extraordinario ejercicio de piedad y de misericordia, el cual denomino Maratón de la Divina Misericordia, la que se realizará los días 5 y 6 de agosto. Este ejercicio tendrá profundos motivos de ayuda a toda la conciencia planetaria de la humanidad, es decir, mis misericordias celestiales podrán derramarse hasta en los pecadores más empedernidos y así una gran ola de conversión sucederá en todos los que se sintonicen con mi océano de gracias. Entre el anuncio y la fecha de la primera maratón pasaron un mes y dos semanas. Momento en que el maestro reveló, poco a poco, los detalles de este ejercicio espiritual. Una de sus intenciones era que la maratón de la Divina Misericordia llegara a muchos lugares en el planeta, con lo que percibimos que no sería un evento único, sino un evento peregrino y mensual. Colma mi corazón, colma mi corazón. Hoy, a poco más de 3 años de la primera maratón, los días 5 y 6 de cada mes se han convertido en fechas sagradas. Muchos las reservan con bastante antelación y marcan sus agendas y calendarios con la intención de hacer todo lo posible y hasta lo imposible para participar, de alguna forma, en la maratón de oración. Aquellas conciencias que acepten vivir este misericordioso desafío alcanzarán como almas la oportunidad de revertir los aspectos profundos de la vida y el mundo tendrá un tiempo más de paz. Gracias por responder a mis pedidos con el amor de sus corazones. Cuando Cristo eligió los días 5 y 6 de cada mes para desarrollar la maratón, al comienzo no advertimos que con este pedido el Maestro consagraba para siempre estas fechas a la Divina Misericordia. Si bien desde las primeras maratones nos dispusimos por entero a responder a este sagrado llamado, solo con el tiempo ha madurado nuestra conciencia en relación al sentido de este ejercicio espiritual. En el correr de los meses hemos aprendido a unirnos a la aspiración interior del Maestro, quien intenta que durante la maratón todo en nuestras vidas se vuelva una perpetua invocación a la Divina Misericordia. Que en esos 2 días solo nos dediquemos a clamar por el invencible amor de Dios y que todos nuestros actos, sentimientos y pensamientos sean conscientemente orientados y concentrados en este poderoso manantial de salvación, en esta medicina milagrosa que mitiga los dolores del gran parto planetario, en este bálsamo celestial que alivia las heridas de un mundo lacerado y que desahoga a una humanidad que naufraga. Solo existirá una solución para todo lo que sucede.
clamen todo el tiempo por mi infinita misericordia. La fuente de mi misericordia preciosamente estará siendo vertida sobre aquellos que la busquen y en aquellos que la clamen para sus hermanos. Si miramos en retrospectiva el surgimiento y la evolución de la maratón de la Divina Misericordia, nos admiramos al percibir cuánto Cristo se ocupó personalmente de la manifestación de este evento. Él no solo fue el ideólogo del proyecto, sino también el diligente arquitecto y director de la obra, guiándonos paso a paso en esta sagrada construcción. Para que puedan compartir nuestra sorpresa, les contaremos algunos de los detalles y orientaciones que nos entregó el Maestro para la manifestación de este santo pedido. Los detalles preparatorios harán la diferencia para que los frutos de la maratón puedan ser recogidos y llevados en el corazón de todos los peregrinos. Mi presencia se hará presente en todos los detalles que sean realizados con amor y por amor. Cristo, além de anunciar-nos este novo exercício espiritual, que, como vimos, batizou com o nome de Maratona da Divina Misericórdia, transmitiu-nos o propósito espiritual que guarda e as bases primordiais que interiormente a sustentam. Além disso, colocou sua paciente atenção nos pequenos detalhes, como, por exemplo, os horários de trabalho e a dinâmica da oração. Pediu-nos que utilizássemos ao orar a modalidade de pergunta e resposta. Algo bastante incomum para nós naquele momento. Pediu-nos também que os próprios maratonistas, peregrinos, conduzissem as orações, estabelecendo assim monitores que a cada 50 contas guiassem com amor a oração. Pediu-nos que aprendêssemos o terço da Divina Misericórdia em diferentes idiomas, incluindo o polonês, língua materna que acolheu a revelação da misericórdia e deste exercício de oração. Meus ouvidos internos estarão atentos quando, de 50 em 50 contas, os peregrinos, com voz forte, repetirem a todos os irmãos, pela sua dolorosa paixão, e os demais filhos responderão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. A maratona da Divina Misericórdia tentará motivar os corações a rezar fervorosamente o terço da Divina Misericórdia. Oração que eu mesmo entreguei ao meu primeiro apóstolo da misericórdia, a sua venerável irmã Faustina Kowalska. Nosso sagrado diretor espiritual pediu que a maratona chegasse não só aos que têm a possibilidade de aproximarem-se fisicamente do lugar do evento, mas também a todos os devotos da Divina Misericórdia no mundo. Para isso, marcou 4 horários de transmissão, nos quais o canal de televisão Misericórdia Maria TV emite, ao vivo, os detalhes da maratona. Isto permite que este exercício espiritual seja acompanhado e realizado simultaneamente em todos os centros marianos, núcleos de serviço, grupos de oração ou em suas casas, ativando assim uma rede mundial de oração que amplia e irradia a misericórdia sobre toda a esfera planetária. Este manancial de graças será possível recebê-lo em todos os lugares que se unirem em amor e espírito a estes 2 dias de misericórdia. Este impulso de oração misericordiosa estará unido ao início de Misericórdia Maria TV, que abrirá as portas para que as almas ingressem no meu reino de misericórdia. Otro de los detalles que el Maestro cuidó personalmente
fue dar horarios especiales para las fechas emblemáticas, como en el aniversario de sus mensajes diarios o para las fechas de extremo calor, a fin de hacer más efectivos y menos exigentes los momentos de oración. Decimos exigente porque, como nos ha sucedido en alguna oportunidad, muy osado se hace sustentar 6 horas de oración en verano, en el interior de una carpa a pleno sol y con una temperatura ambiental de 50 grados. Nuestro omnisciente maestro, conociendo las condiciones físicas y climáticas que los maratonistas deberían soportar, indicó misericordiosamente la mejor solución. Otro pedido del Divino Hijo fue que se oraran las últimas 150 cuentas en la hora de la misericordia, para que, completado este ejercicio de oración y alcanzada la meta de las 1500 cuentas, Él pudiera venir a nuestro encuentro, descendiendo en espíritu y divinidad para instruir a sus discípulos. Después del encuentro con Él, pidió que se sellara ese momento por medio de la comunión. Durante los 2 días de la maratón espiritual de la Divina Misericordia, todos los presentes recibirán, después de mi llegada a las 3 de la tarde, la comunión interna con mi conciencia a través de una celebración ecuménica. La maratón de la Divina Misericordia es el momento predilecto en el que Cristo nos regala también otros sacramentos de su corazón y de su Santa Iglesia Celestial, renovando así nuestro camino espiritual a través del lavapiés, curando y liberando nuestras heridas interiores en la unción, y dándonos nueva vida en el bautismo. En la noche del día 4, nos pide la procesión y la adoración al Santísimo Sacramento. En las noches del 5 y 6, nos pide la procesión con velas. Al principio, era solo con el estandarte de Cristo, pero luego nos dio la amada Cruz Azul. Estos ejercicios cierran estas maravillosas jornadas al calor de la contemplación de su imagen glorificada. Él nos señaló cada ejercicio con lujo de detalles. Realizarán una procesión de velas en honor al Sagrado Corazón de Jesús y por la consagración de América del Sur al Sagrado Corazón de Jesús. Llevarán un estandarte con la imagen de Jesús misericordioso y cantarán alegremente para que esta petición del Maestro se pueda concretar en la humanidad. Pido a los centros marianos que construyan una cruz azul iluminada para que la lleven durante la procesión de los días 5 y 6. Deberá ser elaborada con precisión, pues la cruz azul es el símbolo vivo de la presencia de Emmanuel. Ella liberará los espíritus impuros y transmutará todas las presencias maléficas que vagan por el mundo. Permitirá que mi misericordia auxilie a aquellas conciencias que están presas, y Dios liberará espiritualmente las amarras de los que estén oprimidos en el plano visible o invisible. Será llevada por las manos de un monje consagrado, para que la vida consagrada en todo el mundo sea ayudada por mi misericordia. En los días 5 y 6, días especiales de misericordia, mi faz misericordiosa estará presente para acompañar a todos los peregrinos por este camino y ejercicio espiritual de la maratón. Que este sagrado ícono, el sagrado y glorificado corazón de Jesús, sea contemplado amorosamente durante los 2 días importantes de la maratón de la Divina Misericordia, porque este sagrado ícono trabajará el interior y la cura de las conciencias. Por último, nos parece importante destacar la atención que Cristo da a los peregrinos durante la maratón. Cristo quiere hacer de estos 2 días una verdadera fiesta de amor que colme los corazones. Para esto, el Maestro ideó que cada maratonista recibiera, a su llegada, un adhesivo con la faz del Cristo misericordioso, para que se sintiera acompañado a cada momento de la oración. La pequeña imagen acerca un poco más este divino evento
a otros similares que se llevan adelante en la tierra, para así regenerar y elevar las acciones de la humanidad. De forma simple, el maratonista peregrino es recibido con el amor de sus hermanos y estos pequeños gestos preparan su corazón para el gran encuentro. A los peregrinos yo les daré especial atención. Cuando ellos lleguen, a compartir los 2 días de oración continua. Mi corazón misericordioso estará presente entre todos los peregrinos que oren con fe, amor y devoción, los que conocerán durante esos días el poder liberador de mi corazón. Hermanos, la lista de detalles de los que cuidó el Maestro al concebir la maratón de la Divina Misericordia es enorme y podríamos continuar enumerándolos. Pero creemos que con lo expuesto ya podemos hacernos algunas preguntas y dejar algunas reflexiones. ¿Qué significará la maratón de la Divina Misericordia para Cristo? ¿Qué fue lo que llevó al Maestro a colocar tanto esmero en lo que concierne a este ejercicio espiritual delante de tantas necesidades y responsabilidades universales? Nuestro Señor ha concebido en su Sagrado Corazón un precioso e incalculable presente para que, por medio de él, no solo una gracia descienda a la tierra, sino muchísimas, para cada uno de nuestros corazones. Imaginemos por un momento al Maestro y Rey del Universo en profundo silencio, contemplando a la tierra y a su humanidad, sabiendo todo lo que sucede y todo lo que sucederá, buscando la forma de auxiliarla y de que reconozca en él, en el amor, la salida para su salvación. En el ápice de su meditación, desde lo más profundo de su divino e insondable corazón, emerge, como una joya luminosa, la sagrada inspiración, la maratón de la Divina Misericordia. É provável que todos recordem que Cristo nos entregou um hino para a maratona. Percebemos até onde foi a sua dedicação. Podemos compreender o que isto significa? Podemos valorizar o que Cristo nos tem dado? Podemos reconhecer nos pequenos detalhes o quanto o Cristo, Rei do Universo, está do nosso lado? Cremos que Cristo aspira estabelecer as melhores condições para que as almas levem uma experiência inolvidável, uma marca indelével no coração, gravada pelo fogo da Divina Misericórdia. Cremos que Cristo, com todas estas coisas, ensina-nos a amar, a velar para que o propósito se cumpra nas almas, também por meio dos pequenos detalhes. Cremos que Cristo nos convida a estar junto a Ele, unidos a Ele em cada maratona. É momento de dar a Deus o que é de Deus, que é dar-lhe toda a nossa vida e todo o nosso ser. Esperamos que com estas reflexões nos preparemos melhor para a próxima maratona e para descobrir, no próximo capítulo, as bases desta sagrada maratona e o que tem permitido realizar no mundo. Sacratíssimo Senhor Jesus Cristo, Rei Supremo del Amor, libera con tus rayos nuestras vidas, siembra en nuestro espíritu el amor de tu Sagrado Corazón, para que ahora y siempre cumplamos con la divina voluntad de Dios. Amén. Sacratíssimo Señor Jesucristo, Rey Supremo del Amor, libera con tus rayos nuestras vidas, siembra en nuestro espíritu el amor de tu Sagrado Corazón, para que ahora y siempre cumplamos con la divina voluntad de Dios. Amén.